Hola, somos los Peachy Boys. Bienvenidos a una nueva edición de tu podcast favorito de comedia y entrevistas de comedia, este que se llama Somos los Peachy Boys. Primo, ¿cómo estás? Bien, primo. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Contento, feliz. ¿Chilling? Hoy siento que voy a trabajar poco en esta boca. Hiciera uno. Hoy será uno de esos programas en los que nosotros se lo dedicamos a nuestro invitado. Claro. Y nos entretenemos a nuestro invitado cuando llegó y dijo, ah, me gusta estar de este lado porque no tengo que hablar tanto. Él no sabe lo que le espera en el día de hoy. Y no sabe todo lo que tendrá que hablar. Machete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo lo más bien, papi, ¿tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va el merch? Oye, tengo sorpresa. Me pidieron las féminas. Las féminas. Me pidieron que diseñara. Que las maquillaras. A ti las mujeres se te acercan, sí, para que las maquilles, des consejo de belleza. Oye, ya empezamos mal, tú. ¿Qué te pidieron? La demora. ¿Qué te pidieron? Está bien masculina tu cadenita, vaya, güey. Gracias. Tremendo flow. Vaya, comparado con lo que traen por ahí. Sí, me da pena, me da pena. Vergüenza. Es que yo llevo... Never mind. Ok. Las féminas están pidiendo un pullover de las Peachy Girls. Oh, de las Peachy Girls. Sí. Y estoy preparando algo para ellas. Ay, es que bueno, las fanáticas de los Peachy no deben usar pullover. Sí. Me mandan fotos así con... Es verdad, pero bueno. Eso es lo que hay. Bueno, Omar López, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa con los miembros? Aquí, todo oliendo a testosterona. ¿A qué? En el día de hoy. O sea, hay una sopa de huevo. Testosterona. Hay una peste morrón. Coño, no es lo mismo. Subamos el nivel. No es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. López, ¿cómo va? Pero el tema de los miembros va muy bien. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así. Mira cómo casó todo aquel. Todo aquel. Que quiera disfrutar de nuestro contenido extra y de nuestro descuento, tiene que, tú sabes, tiene que registrarse. Que no es así. Ajá, la cosa no es así. Al final no ha dicho nada. Pero es Cantinflas, no ha dicho ni un carajo. Bien, López, buena venta. Ah, grande, vivo, ídolo. Vivo. Señores, recordarle a todos ustedes que hay 4 tipos de membresía en nuestro canal: Silver, Oro, Diamante y los Elite. Te invito a que te hagas miembro, ya que vas a recibir contenido extra toda la semana. Los miembros Oro reciben un podcast extra a la semana, es decir, los viernes van a recibir un podcast, son un total de 5 podcasts. Y los miembros Diamante recibirán 6 podcasts a la semana. Los miembros Elite tienen acceso exclusivo a todo el contenido de Pichifin y un 15% a todo el merchandising. Y sobre todo, y más importante, ya casi salimos a la venta con los tickets nuevos de la nueva obra El Puesto a Dedos en Casa, y usted va a poder tener acceso exclusivo para comprar esos boletos, porque como todos saben se llena en minutos, y así usted tendrá la posibilidad de irnos a ver en el teatro este próximo mes de abril. Primo, tenemos unos invitados muy especiales. Sí. Una gente que nos gusta ver. Demasiado especiales son. Ver el crecimiento. Digo especiales no por la parte de retraso mental, sino. Bueno, un poco. Bueno, un poco va por ahí también. Pudiera ir por ahí. Pero son unos muchachos de que nos gusta ver lo que están haciendo y nos gusta ver en la forma en la que están creciendo. También nos gustaría invitarlos a ellos y a todas las personas que nos están viendo a irse con nosotros este verano para Punta Cana. Estaremos viajando el próximo mes de agosto a Punta Cana. Estaremos haciendo el podcast en vivo en la República Dominicana por segunda vez. El año pasado tuvimos un show espectacular, fue un lleno total, la pasamos espectacular con todos ustedes, no solamente las personas que viajaron con nosotros, sino personas de República Dominicana que también nos fueron a ver. Pues esta oportunidad es única este año, solo con puncana.com. Ojo, el año pasado pudimos vender entradas a personas que no viajaron con Puncana, que pudieron ir al evento. Este año el evento es exclusivo de puncana.com. Hemos hecho varios paquetes para que usted, es decir, el hotel premium, un hotel más o menos, Tienes opciones todas las personas que quieran viajar y ver el podcast en Punta Cana, pero solamente lo logras llamando a puncana.com al 305-463-6252. 305-403-6252 para que usted vaya a vernos a Punta Cana y disfrute con este podcast en vivo de Somos los Peachy Boys. Recuerde, estaremos viajando del 3 al 10 de agosto, así que póngase las pilas y no se quede fuera. Y también me ha quedado traído por nuestros amigos de Hader Investments. Oye, si quieres invertir tu billete, tú sabes que el dinero en el banco, con la inflación y todo eso, cada día vale menos. Así que si tienes un dinerito guardado en el banco, contacta con nuestros amigos de Hader Investments y inviértelo en una propiedad. Puedes comprar un terreno en el área de Lehigh, en el área de Cape Coral. Ellos te hacen todo el trámite y construir una casa nueva de paquete, nueva a tu gusto, ya sea que sea tu primera propiedad o que la tengas para inversión. Tú sabes que muchas personas se están mudando ahora para allá debido a los altos precios que hay aquí en Miami,
pues no te quedes afuera de eso. Invierte en una propiedad allá, la puedes poner en Airbnb, la puedes poner a rentar o simplemente irte a vivir para allá. Ya lo sabes, nuestros amigos de Hader Investment te van a ayudar con todo el proceso desde el préstamo hasta que te dan las llaves de tu casa. ¿A qué número tienen que llamar, primo? El número es el 305-403, espérate que lo tengo aquí, creo que es Ese es de Puncana. Ese es de Puncana. 305-399-2349, 305-399-2349, Hader Investment. Bueno, nada, señores, hoy en Somos los Peachy Boys tenemos el placer de recibir, hoy por primera vez juntos, porque ya estuvo aquí solo una vez Miguelín, pero hoy con nosotros Miguelín y la flaca Verónica. Bienvenidos. Oye, que no se llama la flaca, ¿no? No, no. Eduardo, pero todo el mundo lo conoce como la flaca Verónica. Sí, pero ahora no está la flaca. Él es la flaca siempre. Están buscando. Sí, con eso los miembros. Hay que ser los de los miembros silver, los sí. De bronce y los de gold. Ven acá, ¿cómo yo contacto a esa gente para que me, ya me hablaste de préstamo y me hace falta? ¿Cómo yo formo lo mío con los préstamos? 305-399-2349. Acabas de cometer un error. Te construyen la casa de cero, ¿eh? No, no pongo la casa. A tu gusto. No pongo la casa. Es muy real. No, no, pero papi, el préstamo es para la casa. No, el préstamo, viste, para cobo. Imagina yo un huevo con 50 palos. Ya. Ay, ya, la gente te prestan dinero para construir una casa, no pongo huevo. Ese es para Miguelín. Ese va a comprar una casa de Amazon, de la que venden en Amazon. ¿De los trailers? Sí, para el patio de ti. ¿Por un contenedor? ¿Por qué no te fuiste de Camagüey para evitar vivir en un contenedor? No, no importa, pero esos contenedores te dan hasta aire. Hasta aire, ¿no? Son bacanes. Son bacanes. Se ríe más raro, ¿no? Oye, dice Miguelín que aquí todo el mundo se ríe más raro. Sí. Oye, está ahogado, dale un vaso. Esto es un psiquiátrico aquí. Tú dices, los locos un psiquiátrico, después que le dan la pastilla, eso es el mismo efecto. Sí, muchachos, bienvenidos al podcast. Antes de comenzar, quiero felicitarlos por el trabajo que están haciendo con el show de ustedes. Gracias. Es el podcast de nosotros, los cubanos, en crecimiento más grande que hay ahora mismo en las redes sociales. Están duros, gracias. Están duros, están haciendo un contenido espectacular. Cientos de miles de visitas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Esperaron este éxito? Uy, me siento este macano yo, unos reggaetoneros. Ustedes fueron como un motor bien grande cuando fuimos a empezar, porque el primer episodio fue nosotros solos. Ajá. Y yo me acuerdo que para el segundo me escribieron ustedes para ir y yo le dije a Laura que no. Y yo no puedo llevar a los pichos, no estamos preparados. Este que está viendo aquí, macano, y yo no estamos preparados para ustedes. Bueno, no me pongo a dar un... Y me dijo, tienen que aprovechar la oportunidad. Y fue, ¿te acuerdas que estaba nervioso? Sí. Y los consejos que nos dieron hacer y ver cómo ustedes ven todo eso del negocio de los podcasts. Y papá, fue como decir, no, los pichos vinieron, entonces hay que darle duro a eso. Sí. Y empezamos a hacer y gracias a Dios, papá, no estamos preparados para, pensamos que iba a ser 5.000 visitas, 10.000 visitas, empujando a aquello, todo el mundo empujando. No, están duros, están duros. Y ha sido una locura. Es bien orgánico. Nosotros desde que lo vimos dijimos, estos chamacos vienen duros. Sí. O sea, y de verdad que nos da tremendo, tremendo placer, porque tú sabes, nos gusta ver así los chamacos que vienen nuevos, por así decirlo, nuevos al país y eso, que coño, que tengan esa visión y rápido cojan el rumbo que han cogido ustedes. Y tenían el talento desde que los vimos. Te dijimos siempre a ti, oye, brother. Y cuando conocimos a aquel personaje dijimos, no, están ya full. Macano, oye, Joselín. Tiene tremenda pinta de reggaetonero. Sí, no, voy a lanzar mi sencillo ahora, el día 15. Con él. ¿Cómo se llama el sencillo? La flaca y yo. Estoy buscando algo, ponerle un nombre de gogó. Ajá. Y dinero. ¿Te gustan los juegos, flaco? Sí. Me encantan. ¿Te encantan? Sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Okay, ya hablamos en la parte linda y profesional. Sí, qué lindo el podcast. Les va súper bien. Si no lo ha escuchado, señores, y usted que es un consumidor de podcast y ve el podcast nuestro, les invito a que vean podcast de Locuras de Miguelín porque está extraordinario. Ahora, te pregunto a ti, Eduardito. ¿Por qué te gustan tanto los juegos? Hasta yo me lo quiero preguntar, compadre. Coño, hasta yo me voy a preguntar eso. Compadre, yo eso es como estar ahí, tú sabes... Es un hotel todo incluido. Okay. Ahí están las mujeres, la música y la bebida. Okay. Todo lo que necesita un hombre para ser feliz. Todo lo que tú necesitas para ser feliz. Ajá, exacto. ¿Para qué te vas a ir para una discoteca? Es verdad. Tienes que darle muela a la chamaca. Para que vaya en cuero en la casa. Sí. Y ahí tú, jamón, te sientes una botella de 200 pesos, dos Red Bull. Y cambiaste 100 cañas con 300 pesos y hiciste la noche. Ve acá, te hago una pregunta. Tu primer go fue aquí, obviamente, en los Estados Unidos. En Cuba no es go, ¿no? En Cuba no es eso. Pero bueno, yo en el cuarto mío yo tenía uno, más o menos. Sí, ¿en Cuba? Particular. Sí. ¿En Cuba? ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, yo entraba como a las 5 o 7 de la mañana y le iba para el cuarto de mi mamá y le decía, gorda, voy a formar lo mío. Me decía, Eduardo López, bajito. Le decía, tranquila. Yo entraba con un amigo mío, que yo no le puedo decir el nombre, si no, no monetizan. Ajá. El apodo, Kevin. Yo entraba para allá. ¿Qué bien es qué? ¿Qué bien es qué? Dilo. El coche bomba. Ok. Ese es el que mandaban adelante, tú sabes. A ese lo mandábamos adelante. Tú sabes, sí. Y la jevita nos iba.
¿Qué clase de personaje tiene que ser ese para que le diga? Bueno, si te contamos. Ese balante explotándose. Si te contamos. Ok. Y entramos para él. Tiene que hacer el cuento de Kevin y el carro y todo eso. Sí, tengo que hacer el cuento. Y las cadenas y todo. Y entramos para allá como con 5 o 6 amiguitas nosotros ya. ¿Cuántas? Abierto. Madre mía, en el cuchitrín. En el cuchitrín. Ven acá, Flaco, ahora que mencionaste a tu mamá, hay una historia que a mí me encantó cuando tú me la hiciste el día que visitamos el podcast. Ustedes. No me joda, que todavía sigue lo mismo. Y yo quiero que tú Hubieron un cambio ahí. Y yo quiero que tú hagas aquí este cuento a la audiencia de nosotros de cómo tu mamá conoció a su nueva pareja. Y los cambios que han pasado en la el relación. Tanque. Infórmanos y si han habido cambios, por favor. Voy a hacerle cuenta a la gente. Del principio, exacto, que no se lo saben. Compadre, mi amor no va a estar en la casa. Y suena el teléfono como de costumbre. Estaba haciendo frío. Sí, buenas, dígame. Buenas. Y mi mamá se empieza a hablar con el tipo, no conoce al tipo de ningún lado. O sea, llaman a una persona que tu mamá no conoce. Sí, una persona, tú sabes, el tipo. Ajá. Para no sé qué más, le muere mi mamá. Coño, pero esta gente ahora, pa. Pensó que era un equivocado. Sí, no, y cuelga el teléfono y vuelve a llamar al otro día y así sucesivamente hasta que empieza a tener una relación con el tipo por teléfono. Mira esta talla donde hayan los problemas, Maciel. Mira esto. Maciel es la mamá. Te quiero, Maciel. ¿Entiendes? Y entonces, ya cuando yo me vengo a enterar, mi mamá está con el tipo. Digo, coño. ¿Lo conoció por teléfono? Sí, pero ya al punto que mi mamá iba a pabellón y todo. ¿Cómo que a pabellón? ¿Cómo que a pabellones? A la cárcel. ¿A comerse la enterona, el tanque? Sí, a afianzar la relación. ¿El tipo estaba preso? Sí. Está. ¿Está preso? Sí, el tipo sale con el 2060. Este hombre que llama a tu casa llamada desde la prisión, sí, es un presidiario. Sí, claro. El tanque. Y tu mamá se enamora de él. Mi mamá se había dejado de mi papá, que es una relación de 20 años. Ajá. Porque mi papá, ya tú sabes, es abierto. Mi papá, a ti con peluca te la da. Ya. Se jama todo lo que camine. Sí, mi mamá se encontró a mi papá tocando la paz. Mi mamá muy tranquila. Mi mamá es una persona muy, muy, muy relajada, tú sabes. Y luego le dice, cuando ella termina a la casa, tiene toda la cosa recogida. ¿Sí? Y se dejaron, va, no sé qué más. Y entonces mi mamá, como que estaba falta. De cariño. De cariño, es como que se olvidó de eso, va, no sé qué más. Y este tipo empieza a llamar. Y ahí va, no sé qué más. Y hasta que yo me... Fíjate tú. Me entero los otros días por ella misma. Que ella lleva con el tipo como 2 años. Ay, mira eso. Gastando minutos ahí. Entonces ella va... Ah, cuando tiene pabellón, va a la cárcel. Sí, le lleva sus hábitos y sus cosas. Le lleva cosas y ya tú sabes. Pero está feliz. Bueno, aparentemente ser feliz. No, se dejaron hace poco. ¿Hubo una ruptura? Ella, sí. ¿Por qué fue la ruptura de mami con...? Es porque... Le estaba haciendo infiel en la calle. Se enteró que tenía una relación, el tanque. Bueno, puede ser. El lío es que esa relación le ha traído problemas. ¿Tú sabes? Te hablo una cosa seria, compadre. Sí, ahora sí, muy serio. Yo te aviso, mío, espérate. Mírame para acá. Esa relación le ha traído problemas a mi mamá con la familia. Sí. Tú sabes, con mis hermanas, va, no sé qué más. El único que no se metió fui yo. Claro, claro. Yo dije, dame ser más inteligente que esta gente. Déjame apoyarla. Espérate, tú eres el inteligente, sí, de tu familia. Está jodida la cosa, pero sí. ¿Y entiendes? Y yo cogí, déjame apoyarla a ver si ella suelta sola. ¿Entiendes? Porque para hacerle entender que no le conviene. Es como los niños. Tú le dices, no hagas eso, y van y lo hacen. Y lo hacen, ¿entiendes? Entonces, tiempo atrás, ella me llama. No, papi, ya yo me dejé de fulano. Y le dije, tú sabes, yo ni le demostré que, le digo, coño, qué bueno, mami, ya no sé qué más. Eso es lo que tú tenías que hacer. Lo único que le digo. Hablo con mi gente, hago mis averiguaciones. Y cuando eso me dice, no, pero tu mamá está yendo a la jugada. Digo, ¿cómo que esta mujer, coño, le gusta más el rábano que ¿entiendes? Entonces la llamo. Maciel, mija, ¿pero en qué tú estás? Hay tipos en la calle también. ¿Tú sabes? No, porque, esporádicamente, ¿no? Sí, porque entonces empieza a hacer una fijación con los canas. Capaz que le gusten los guapos. No sé, puede ser un fetiche que ya tenga. Hay tipos en la calle también. Sí, ¿entiendes? Y se está haciendo fijación con los canas. Y ahí le dije, mami, ya, tú vas a hacer lo que tú quieras. Y entonces, ya, tú sigue. ¿Y eso sigue está en stand-by o eso no, terminó? No, ella sigue con el bárbaro. Sigue con el bárbaro.
Hey. Está bien, pero no, que sea feliz. Oye, no te preocupes que vayas a tenerte un hermanito derivado de esta relación. No, pues mi mamá no puede parir, mi mamá tiene una barriga, entonces para comerse un ombligo sobresalido. Okay. No va a parir mi mamá. Está loco, chico. Mi mamá ha parido tres veces en un curiel. Está loco, chico. Está bien, está bien. Ey, parece una puerca cuatro nalgas. Es linda palabra, es linda palabra a mamá. Solamente un hijo puede hablar así. Solamente un hijo puede hablar así. No, pero sabes que lo amo con la vida. Sí, claro, sí. Claro. No, esas palabras vienen desde el amor. Esas palabras no pueden venir de otro lugar que no sea el amor. Qué bonito, que sea feliz. Una pregunta, muchachos. Tal vez se lo han preguntado 20 mil veces. Yo no lo sé, no lo sabemos nosotros. Tal vez nuestra audiencia tampoco lo sepa. ¿Cómo se fundan ustedes dos? Es decir, ¿cómo se ponen de acuerdo para empezar a hacer estos videos que hacían en Cuba? Yo lo hacía ya de primero. Yo lo hacía primero el aburrimiento y no tener trabajo, ¿sabes? En el parque. Vivimos en una zona que somos muchos jóvenes y nos reuníamos en un parque. Había... No había una jeva por ahí. No había una mujer por ahí. Había que salir como 13 kilómetros nosotros para matar a una jeva. Éramos muchos chamacos. Okay. Y empezó a grabar. Pero este vive, yo vivo aquí, él vive acá atrás. Okay. Siempre lo había visto en la zona. El David, cuando yo vivía es al doblar. Al doblar. Así. Sí, porque no mudé. Hey. Me botaron de ahí, no mudé para... Bueno, y ya entonces él como no trabajaba tampoco, porque nunca ha trabajado. Ya me grababa en los videos. Yo lo grababa. Él me grababa. ¿Cómo tú descubriste el talento? Porque entonces tú eres el que terminas descubriendo el talento del flaco, ¿no? El flaco es así. Pero ¿cómo tú decides ponerlo frente a una cámara? ¿En qué momento deciden ponerlo frente a la cámara? Un día hizo el relleno de hombre, ¿no? No. Jugando dominó. Cuando él empieza a hacer los videitos de eso, él hacía videitos que hacían dominicanos. Copiado. Tú sabes, lo copiaba. Él no tenía página en Facebook, no tenía nada. Y hay un día que estamos siendo uno, que es el típico ese, que están la gente con los pantalones por aquí y el otro más para abajo, y paso yo sin pantalón por el medio de la calle con el pantalón enganchado por aquí. Que era copiado también. ¿Entiendes? Hey. Bueno, así no sé qué más, así fuimos y él, tú sabes, como que acercándonos, porque era... Porque no volaba, que volaba. Sí, porque él siempre tiene esa pinta, ¿ves? Ahora la tiene mejorado, pero antes era como... más como que te da miedo. Siempre como era problemático. Eras problemático. Mentira, compadre. Vendía eso. Estaba todo prieto. Bueno, que tenía un color caoba. Tenía un color bandí. Sí, tenía un color escaparate eso que había en Cuba. Sí, estaba full por el sol. Y no teníamos como química. No, entonces un día Miguel me invita a su casa a jugar play. Ok. Y yo voy para allá. Y entonces lo que estamos ahí, no me acuerdo. Él me dice, dale, flaco, ¿vístete de jeva? Yo le digo, mira, vamos acá. Y me pongo un vestido de leopardo que tenía de la mamá, creo, ¿no? Sí, mi mamá. De la mamá. Y empiezo ahí a bailar y a joder. Y él hace una transmisión en vivo, no sé qué más. De mi cuenta personal. Y ya después, cuando se abrió el canal, él se abrió una página que la gente le empezó a decir, no, abre otra página, abre una página, abre una página. Hasta que se la abrió. Y empezó solo porque se casa con Laurita. Ok. Y se va para allá, para Lugareño. ¿Te casaste o te juntaste? Me junté. No, ya me casé. Ya estás aquí. Casado. Sí. A ver, bueno, se quedó un día a dormir, más nunca se fue de casa de Laura. Ajá, ya. Yeah. Porque es un sueño. Me cariño. Venía esta gente que era todo el tiempo hablando mierda. Imagínate tú que era un parque. Ajá. Que yo me di cuenta que yo la estaba botando por la borda. Cuando yo me senté en el parque, yo vi a dos gente discutir y uno le decía al otro, en mi casa hay dos joyas roseras, ¿cuánto hay en la tuya? Sí, sí, sí. Esa era la discusión. Esa discusión. En mi casa los ventiladores giran en los estudios nada más. Entonces decía, no sé, se me está yendo la vida aquí. Entonces tuve que buscar otro horizonte. Eran dos muchachos, tú sabes. Y me quedé en casa de Laura y más nunca me fui. Más nunca se fue. Y entonces yo cojo, Miguel le dice a Jorgito, el muchacho que hacía video con nosotros, que ese chamaco se inspira por mí. Miguel, que le dice, coño, compadre, empieza a hacer esto, ¿sabes? A ver si te funciona, no sé qué más. Entonces, como Miguel tenía a Laurita, yo empiezo con aquel. Ajá. Ya después. ¿Como una relación o...? Era lo mismo, era una relación y él la. Pero no, porque él dice: Miguel tenía a Laurita y. Ah, empieza con que. Tú te empatas. No. Hace video. Ah, ya. No, porque estás hablando de que este tenía su heavy y de pronto. Sí, no. Se aquel, puede entender. Aquel no miraba mucho, pero empezamos a trabajar juntos. Ah, a trabajar. Y ahí no sé qué más, y ya empecé entonces con Miguel y aquel. Lo que es Miguel hace más contenido, ¿tú sabes? Miguel. Y yo no le pagaba. Okay. Miguel no me pagaba. ¿A qué te pagaba? ¿Sabes? Eso era por amistad, pecho, suelo de ahí, papá. Pero ¿a qué le era más malo entonces? Decides quedarte con Miguel. ¿Por qué te quedas con Miguel? No, yo siempre trabajé con los dos. Okay. Tú sabes, yo, Miguel y aquel. Cuando Miguel se va de Cuba, aquel se va también, el único que queda. ¿Quién es aquel? Jorgito.
¿Cuáles Jorjitos? Perdón, no sé. Se llamaba cuando aquello en el barrio de Jorjito. No, no lo conozco. No. Cuando aquello ya yo me di cuenta que yo buscaba 100 pesos, me pagaban ya 200. Ya yo decía a esta gente, cabrón, se puede vivir de los videitos. ¿Por qué te pagaban los sponsors de aquí? Los sponsors de acá. ¿Cuánto le mandaban ustedes para 100 Cuba? 100 pesos. Qué descarados, hombre. 100 pesos mensual. No, y 100 pesos y estafándonos por la remesa. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Y dándolo el bajita. Dólar, no sé cuánto, y la remesa a 10 mil pesos. Hay 4 videos y no sé cuántas historias y así. Tú sabes, pero bueno, eran 100 pesos, no entraba nada. No, en Cuba me imagino que hubieron el cielo abierto, no, sin hacer nada, que le caigan 100 dólares. Yo iba a Boulevard, cuando el tipo me llamó, yo andaba con mi suegra y brinco a la herida, 100 dólares. Claro. Empecé a coger un PlayStation a plazo, ya empecé a hacer una vida, ¿sabes? Y ya tenías dos arroceros en tu casa. ventiladores giratorios. Ya, sí, eras una persona ya. Yo era mur, papá. Entonces le dije, a ver, esto da dinero, ábranse su página, yo le paso para... Yo no estaba ahí todavía. Par de sponsors, okay. Tú sabes. Y hagan su vida. Me gusta porque tú eras entonces como de los pioneros de esto de empezar a ser influencer dentro de Cuba. En Camagüey. Y está bueno que, ¿sabes? Que eras un tipo que le dabas la luz a los socios, ¿no? Sí, claro. No eras un tipo que lo cogías para ti solo. No. Yo le dije, háganse su página, le di el nombre, le di incluso ideas para los principios videos y le proponía, de hecho. Le luchó un sponsor que le pagó 700, eso no pagan ni a mí. Wow. Sí. Qué y bueno. No sé, ese tipo como, bueno, no sé, 700 le daba. Yo no estaba ahí, yo él no estaba había entrado a la plantilla todavía. Tú sabes, yo entro después, porque yo lo hacía como que a quien le hiciera falta, como bueno estaba haciendo. Era un rellenito. Yo lo hacía, a mí no me da pena nada, yo decía, bueno, viene, te fuiste. Hasta que un día me dice, no, espérate, que hay 30 cañas por medio, le digo, hola. Vamos a ver aquí como la salsa. La peluca ese le viene hasta tacones. Te ponía una puya por la línea, ¿te acuerdas? Sí, caminando por la terraplén. Qué bueno, qué bueno. Antes de seguir con la entrevista, señores, les quiero recordar a ustedes que si quieren hacer un poquito más de 30 pesos en cualquier cosita que me hagan, mira, si no tienen dinerito, si están acabados de llegar, no tienen papeles y quieren ganarte un billetico, en Miami Clínicas Research lo pueden hacer. Ni siquiera te están pidiendo estatus en el país. Puedes entrar en un estudio clínico que empiezas ganando hasta $1,000 y puedes subir hasta 3.000, 4.000 pesos dependiendo de cuál sea el estudio. Entra a los estudios de Miami Clínicas Research y gánate un dinerito llamando al 786-418-4606, 786-418-4606, y también me quito por atentar estudios. Si quieres hacerte un diseño de sonrisa natural, un diseño de sonrisa que se vean los dientes reales, señores, no esos diseños de sonrisa que tienen los reggaetoneros por ahí que parecen pastillas de chicle, eso no pasa en Art Dental Studio. En Art Dental Studio te van a hacer un diseño de sonrisa que luzca natural. Ahí está la doctora Vivian y Enrique, que son los maestros de la sonrisa natural. Ellos van a diseñar tu sonrisa para que sea perfecta. Fue donde yo me hice mi diseño de sonrisa y te lo recomiendo 100%. Art Dental Studio tienen dos localidades, una en Cooper City con el teléfono 954-233-0707 y la otra en Miami con el 305-922-2262. ¿Qué fue lo más difícil a llegar a los Estados Unidos para ustedes como creadores de contenido? Buscar sponsor nuevo, sí. ¿Sabes? Subir, vienes con otro precio, ya tienes que subirlo. Claro, no, ya con 100 pesos no puedes. Me acuerdo que me dijeron el sponsor de Miguelín, ¿te acuerdas cuando vine? Ajá. Ya eso fue tocar algunas puertas, ver cuántos fueron los biles, enfrentarse a los biles. Ok. Que había que pagar cosas. Y este se me quedó en Cuba, entonces teníamos que hacer el contenido dividido. Entonces tuve que buscar a una gente que lo despertara, le pagaba más por despertarlo. Que por grabarlo. Claro. ¿Sigue todavía con ese de despertarse tarde? Sí. Se levanta a 3, 4 de la tarde. Mire, David, yo te digo a ti, papá, con amigos como este, niño. Niño, si... Mira, compadre, hola aquí. ¿Qué es lo que te pasa a ti, compadre? Si yo te digo... ¿Vamos a discutir? Es verdad. Yo lo he ido a despertar a él, compadre. Yo lo despierto. Yo cuando tengo que trabajar, me levanto temprano a la hora que él me dice, oye, a las 11 vamos a grabar. Como yo sé que a las 11 no se graba, se graba a las 12. ¿Sabes? Yo me levanto a las 11 y ahí salgo para allá. ¿Sabes? Okay, cuando llego, él está tirado en la cama. Él te dice, a las 11 vamos a grabar y tú no, te levantas a las 11. Sí, nosotros nunca grabamos a las 11. Graba. Ah, porque a las 11 que graba. Nosotros grabamos a las 12. Pero entonces yo me imagino que tú ya le juegues cabeza allá. Y le digo a las 10. Y le dice a las 10 cuando tú quieras que llegue a las 11. Sí. No, y para hoy le dije, los pichis llegan temprano. Esa gente, el lema de ellos es la disciplina y la puntualidad. Sí, es verdad. Y se despertó temprano. No, llegaron temprano. Los dos llegaron temprano. Sí. ¿Es que hoy mismo? Sí. A llegar temprano aquí. Sí, qué bueno, qué bueno. Entonces, el tema de adaptarte a los sponsors fue lo más difícil cuando llegaron. Es decir, lograr modelar tu negocio para enfrentarte a los sponsors nuevos, a la vida en los Estados Unidos. Y cambiar un poco el contenido para hacerlo más, como que más internacional. No sé a tanto el cubano, porque cuando estábamos en Cuba, la gente nos veía porque extrañaba el barrio. Ajá. Y donde grabábamos en las calles y eso, pero aquí era...
era yo decía, coño, darle otro público, tengo que hacer otro contenido porque aquí están los caballos. Claro. ¿Sabes? Entonces, hacer otro contenido para que la gente lo vea y lo vea. La gente nos decían que habíamos perdido la gracia. No, y que cuando llegáramos aquí ya ya se iba, sí, tú se sabes, iba a la locura de Miguelín, ya. Sí, sí, y es cuando mejor, es que las mujeres están para nosotros. Es cuando mejor están. Claro. Es cuando mejor están. Una pregunta, ¿alguno de los sponsors que tú tenías en Cuba cuando llegaste aquí, que le dijiste los precios nuevos, se quedó contigo? Sí. ¿Verdad? Sí, algunos se quedaron, otros que no me respondieron más. Otros que dijeron, coño, ya no, llegó, se odió. Es que acuérdate que es un negocio. Claro. Hasta es como una materia prima barata. Tú, exacto. Esto, 100 es como pesos. China, eso era como exportar contenido para China. Claro, entonces... Nosotros como creadores de contenido acá en Estados Unidos, ¿no? Y teniendo que pagar biles americanos y con la vida americana, nosotros lo vimos. Cuando nosotros empezamos en el 2010, 2008, una cosa de eso. Y cuando aquello no había cultura de invertir. Cuando empezamos en 2007, 2006, 2007. Sí, no, pero vender en redes sociales. Ah, vender. En redes sociales. Vender fue en ese tiempo. Sí. Y en ese tiempo no existía cultura de invertir en redes sociales. Si la gente tú le decías, oye, mira, tengo un video en YouTube o un show en YouTube, decían, eso es internet, eso es por donde sale. Eso no sabía. Entonces tuvimos que poco a poco crear un mercado y establecer un mercado. A la hora que el mercado está establecido, que nosotros establecimos unos precios de mercado, de repente nos pasaba que venían clientes y nos decían, no, pero ese video yo en Cuba lo hago por 200 pesos. Claro. Y tú decías, coño, pero aquí yo no lo puedo hacer por 200 pesos. Es decir, el actor mío gana 200 pesos. De ahí para allá tenemos que sacar nosotros ganancias, inversión en el video. Entonces no podíamos hacerlo. Y muchos clientes hicieron eso. Parecía que estabas comprando un producto en China. Lo mandaban para Cuba y lo hacían con influencers que estaban dentro de la isla. Me acuerdo, te voy a pagar $100. Y papá, es que el estándar de la remesa cuando tú estabas en Cuba era, oye, a fulano le mandaron 100. Y tú decías, 100 era como... Sí, como... Ese era el top. Era el top, ya tú decías, con 100 vivo. Exacto. A quien le mandara más de 100, ese estaba comodín. Sí, ahí eran... No había ninguna entrada. Me acuerdo que yo le robaba el dinero a Laura para invitarla a comer a ella misma. Buena movida. Una inversión, pero se quedaba en casa. Buena movida. Entonces, ahora tienen el podcast. Locuras de Miguelín se llama el podcast. ¿Cuál ha sido el aparte de los Peachy Boys, ¿no? El mejor invitado que han tenido. El mejor invitado que han tenido en el show. ¿Con quién mejor? Bueno. Yo la pasé. Bueno, usted fue una bomba a ese programa. Después el Tiger. El Tiger nos reímos cantidad. Usted, el Tiger, el Chulo. Okay. Es que el Chulo le pusimos una peluca. Tratamos siempre todo el episodio de hacer algo. O el stripper que cogió a Laura. Y la cargó. La condena la pasamos, que es una locura. ¿Qué sentiste cuando el stripper cargó a tu mujer? Me dio cosa, no puedo hacer un trío con otro hombre. Ok. No, porque yo me voy a mirar para... En ese momento miro para otro lado. Y ¿te bloqueaste? Sí. ¿Viste después el video y te bloqueaste? Porque la finca, ¿ves? No, y ella se ve que le gustó. Ella lo disfrutó. Eso, no, pero bueno, yo creo que ahí donde duele. Ella, yo sí, creo pero que duele. Una cosa que va a mi favor, ese día ya estaba con la regla. Y Laura era la que se pone pamper. Ajá. En vez de íntima. Okay. Y el pamper tiene como una pulgada de decir que no hubo un contacto ahí, no hubo pálpito. Y si el tipo tenía 25 centímetros. Puede ser. No, pero además, teta con pecho sí socó. Sí. No, y te dio un tope. Sí, y no, y ella. Si vamos al bar, hubo. Ella lo disfrutó la demasiado. Cara, sí. Yo creo que la cara ella es la de la. Sí, no, claro, por supuesto. No puede ser tóxico, Laurita, ni nada. No, estamos observando. Le gustó y no hay nada malo. El flaco nos estaba diciendo antes que empezara el show que quería ser swinger. Sí, quiero ser swinger ahora. ¿Por qué quieres ser swinger, flaco? Quiero inculcarme en esa cultura. Okay. ¿Qué te llama? ¿Qué te llama de la cultura swinger? Es abierto. Okay. Ah, ¿te gusta abrirte? No, espérate. Te lo van a votar, ¿viste? No, espérate, a mí no me van a votar. O lo van a abrir, No te enchuchando a hacer, a mí no me va a votar nada. No. El swinger es, pero yo no puedo ser swinger solitario. ¿Cómo que swinger? Hay que ser unicornio, porque no entramos que hay un unicornio. No, el unicornio es la mujer, él vendría siendo un bull. ¿Y sabes que se quiere buscar un unicornio? Un toro. Ok. El swinger, o sea, tú estás dispuesto a que a cualquiera se pueda jamar tu jeva, sea no, mujer y hombre. No. Entonces, ¿qué tipo de swinger tú quieres ser? No, espérate. Tradicional. Yo quiero un swinger a mi manera. Yo me jamo la jeva de otro. Ah, ya, un bull, entonces. Ahí sí. Pero, un nena. Un pero, bull. Ok, pero entonces tú entras, por ejemplo, vamos a poner una pareja que todos conozcamos, Nena y Tesoro. Ajá. Tú entras a un cuarto con Nena y Tesoro. Tesoro te ha mandado. A correr. Ey. Entonces, tú estás bien todo con Nena, pero... Hay que fajarse con el toro ese también. Cuando entre Tesoro al juego, ¿qué vas a hacer? Nada, entro a Miguelín. No, para que le den a él. No. Hacer, no me quedes complicando a mí ahora la vida aquí. Pero, yo soy swinger a mi manera. Yo solo. Bueno, yo lo voy a poner ahora en el mapa. Pero, okay. O sea, tú quieres estar y darle a las jevas nada más. Ay, nada más. Hay que abrir la pareja, pero cerrar la Julián. Pero, coño, pero... Nena nos contó el otro día que hubo un swinger así como tú, que eso en el mundo eso se llaman los bull, los búfalos, whatever, lo que quieras decir. Coño. Que entró el tipo y estaban con el tipo
Y el tipo estaba dando la jeva normal, súper fresco, o sea, sabrosura. Y la jeva le empezó a decir cositas al tipo en el oído. Mira, él nada más te va a rozar, esto que si lo otro va. Y terminaron cogiendo el y tipo. Y terminó ensalchichado. Ensalchichado, lo saltaron en púa. Y el tipo no es gay. Y el tipo no es nada de eso. Lo que pasa es que tenía unos palos dados. De unos palos dados, el tipo se dio. Hay que ver ahora. El tipo dice que ni le gustó ni le desagradó. O sea, hay que ver ahora. Dice que no lo repite, pero que tampoco fue una experiencia traumática. Seguro le echaron el aceitico que tienen en la tienda. Ese que duerme, ese que duerme. No, eso como ¿y todo. ¿Tú te lo has echado? ¿Te lo has echado? No, pero lo conozco. Yo le meto publicidad. Yo le doy publicidad. Aquí se vende todo ese producto. No me sirve eso entonces ahora. Es lo que te estoy diciendo. Yo a la jeva nada más. No. Y ni me rocen ni nada cerca con nada. Pero con eso tú lo dices ahora con la mente fría, flaco. Claro, flaco. No. Pero cuando tú estés en medio del combate. Con unos traguitos. Sí, unos traguitos. Momento, tú no sabes. Además, eso no está en eso. Te dan tu masajito, te tocan tu naguita. Lo tienes al doblar de la esquina, te das. Sí. Eso ¿sabes? No es tan así, yo traumático. Creo que es un viejo grande que estás corriendo. No me sirve eso. No, porque yo soy cerrado. Tú eres no cerrado. Sirve. No, pero ya te abren. No, este el abierto. No, cerrado igual. No, pero si te dice que el que dijo que quería ser swing eres tú y cuando eres swing. Bueno, me retrato. Ah, entonces ya no quieres ser swing. No quiero ser swing. Tú lo que quieres es pegarle los tarros a tu mujer con otra jeva. Y es como no, tampoco, un permiso. Tampoco, mi amor, te amo. No. Tiene unas palabras que está viendo. No, ya no me está viendo a dormir. Ah, bueno. Bueno, pero pues se va a despertar. Bueno, pues en algún momento se despertará ella, ¿no? Julia no sabe ni que venía una entrevista. Oye, Miguel, una pregunta que todos nos estamos haciendo desde que entraste por la puerta. El pelo es tuyo. Sí, tiene peluca, tiene peluca. Es mío. Es tu pelo. Es que yo siempre andaba en gorra, ¿ves? Okay. Y nadie me vio siempre el volumen, pero siempre andaba en gorra. So, ese volumen de mapache es tuyo. Es mío. Es mío. Lo que yo me decía, como estaba acostado y es temprano, me. Es un raccoon. Pero este es mío. Siempre lo he tenido. Siempre, desde chamaco. Ya. Desde chamaco he tenido. Eso no es un. Flaco, eso es una peluca o es el pelo de tela. Si hay que verlo, voy a hacer una foto, tengo aquí. Mírame. Estás loco. Manda la foto. A ver. No tienes nada. Manda la foto. Claro que tengo, mijo. Manda la foto. Había hecho un video y todo. Mira, y aquel también tiene peluca. Sí, somos una compañía. Lo notamos. Los reyes del pegamento. Sí, que nadie se cree eso, ¿viste? Nadie se cree. Los reyes del pegamento. Sí, caballo. Ellos van a Hondipo juntos y todo. Ya no busques fotos, papá. Sí, porque tengo que pasársela a esta gente. Pásala. No, pero pásala por dentro ahí, la voy a poner en full screen. No sé, me quedé calvo. Pero hace rato te quedaste. Va a ser, me ve esto aquí que tuve catarro y me parece de la secreción. Tiene que cambiar el dealer, Pipo. Te estás metiendo chirro. Miren esto. El flaco dijo puta como la buscó. Miren esto. Se tiró un farruco. Flaco, mándamelo por dentro. Dice ahí que él necesita su ayuda. ¿Te mando la foto o el video? Mándame el video y la foto por dentro. No, ahí te lo mando a los dos. Ahí sí te pasaste, ¿viste? Eso lo publicamos. Te mando a los dos. Lo publicamos aquí exclusivo ahí. ¿Cómo se llama? Alex Mac Studio, ¿qué es esto? Alejandro Pone. Dale, Alejandro Pone, dale. Alejandro Pone. Alejandro Pone. Ahí ya. Alejandro Pone. Mándalo, Alejandro Pone. Si quieres, mando un video. El pulo mío también bañado en cuero. No, tranquilo, déjalo ya. Y lo tengo también. En vez de Alejandro Fon, Alejandro Pone. Alejandro Pone. No, está bien. Amigo, pero está bien. No, amigo, estabas en candela. Todo estaba ido, chico, estaba ido. Mira, que tú tumbas el pelo. El estrés aquí de Yuma. Aquí, el estrés dicen que mucho tinte que me di en Cuba y ya, como lo hace. Pero yo pienso que como el estrés y eso, que me lo fue quitando ya. Sí. Y si tengo dientes. Y tengo, ¿por qué no voy a hacer? Si somos una mujer, igual se hacen cambios. Claro, mira, no. Se hacen hasta voto ya. Me dice voto también. Queda, que queda, mira, no engurruña arriba a mí. ¿Qué edad tú tienes, Miguel? ¿Me diste voto? Sí. Sí, le metí voto también. Pero claro, sé, tengo 30. ¿30 años? Sí. Ojalá que un día es a la edad que aparenta, brother. ¿Cuánto? Un fuerte. ¡30 años tiene! ¿Pero qué te pasó a ti? No, el estrés, bro, el lidiar con eso no es jamón. Pero si nosotros tenemos... No, pero... Pero es que están viejos, ¿verdad? Porque digo... Coño, 30, bro, yo tengo 40 casi. Estamos más o menos, sí, pero coño... No, está bien. Niño, pero ¿a qué tiempo tú viniste para acá? Con 19. Tienes que estar mantenido. ¿Y qué edad tú tienes, flaco? Tú sí eres joven. Bueno, 25. Ah, sí, está joven. No, tú bacano, tú me has tratado. No, está bien, el flaco está bien. ¿Por qué mejorado? El mío está un poco... Pero, Miguel, tú eres el que más lucha coge los dos, ¿verdad? Claro, no, el no es que más. El único que lucha. Después que está cayendo el mundo, sí. Él estaba rico la vida. Por eso está así.
Por eso se ve más. Yo he pasado ya crisis de ansiedad, cosas de ansiedad, estrés. Okay. Me he tirado una cama días ahí sin querer hablar con nadie. ¿Pero qué es lo que más ansiedad te da? Algo de party. ¿Pero qué es lo que más ansiedad? Te ha dado. Porque sí. Eso es algo que mucha gente no dice. Se piensan que todos los influencers, todos los comediantes, un estrés te ha cogido la ansiedad heavy. Claro, me he tirado una cama ahí. Y entonces, cuando me pasé por el proceso. Mira, me escribe. Por un proceso que nunca. Cállate, que no. Él va a hacer cuenta de su manera. Ok, que hable y después haces tú el tuyo. Dale. Caigo en ese un bucle que fue de un domingo para lunes, ¿ok? Y fue una cosa que nunca había experimentado. Ansiedad. Sí, no quería saber de nadie. Le dije a Laura, no me vayas a hablar porque te puedo dar una respuesta que quizás me voy a arrepentir mañana. Okay. Y no le había sentido a nada, ¿sabes? Una cosa súper rara. ¿Sabes? Después me di cuenta que era como una cosa de ansiedad. Cosa de gente con problemas. Hey, y dije, bueno, mi apoyo, esto, le mando un mensaje. Como diciendo, me hace falta que esté al lado mío. Eduardo, bebé, por ahí. Voy para ti. El mensaje que él me manda, que yo lo tengo aquí gracias al Señor. Ok. El mensaje no que lo él lea, me... No lo lea, porque eso es algo personal. No, lo puedo leer. No lo lea. Me escribe y cuando yo leo, yo digo, a ver, lo que me está diciendo es lo que siempre él me dice, que lo apoye, que está al lado de él en el proyecto, que, ay, yo, coño, mire, pero si estoy tranquilo, estoy grabando, estamos en talla, dice... Me empieza a hablar cosas y él me sacó del sistema. Y yo le empiezo a decir, está bien, todo tranquilo. Y había cosas que le decía, ¿y qué pongo ahora? Porque no sé si le respondo en mano y no sé ahora qué decirle. Fue lo que yo le dije, compadre, si a ti lo que te hacía falta era que estabas por un momento fula, dímelo, flaco, estoy fula. Ven al gao, yo voy al momento, voy, dejo lo que está haciendo y voy para tu casa. No fue. Pero es que le escribiste palabras muy... no sé si el que pase por eso se pone en ese momento medio profundo, medio medio como mierda, ¿ves? Entonces escribí y entonces me olvidó que, papá, sexto grado. Fíjate no, que después... No sabe, va el significado de otras palabras. Hay que irle a la vena. Después fue el Moreno a mi casa y le decía, Moreno... Pero si estamos bien. No estamos bien. Yo no he hecho nada. Entonces, este era el intermediario. Venía. Dice que no estamos bien. Él me dejó votado a mí en el momento que más me hacía falta. Otra ¿sí? cosa. Ahí estuvieron en peligro de separarse entonces ustedes. No, eso. Bueno, no, yo sí quería. Bueno, espérate, estamos hablando con Miguel Igaro. Espérate contigo tú. No, yo sí que yo no quería verlo para que tome. Ok, entonces fue el momento frágil de la relación. Pero mira, para que tú veas esto. No, que tú estás pasando un momento donde estás muy vulnerable y todo. Estaba muy. Estaba jevita, pero pues, sintiéndose cosas raras que nunca había sentido, ¿ves? Sí. Y entonces. Yo decía, pero ¿por qué? Si tenemos buenos números, estamos bien, ¿sabes? Tú me dices, caímos en un bajón de eso, que no hay trabajo, no hay nada. Entonces, ¿y por qué estoy así? Y mi bastón fue este. Ajá. Y en el único momento, en los años de relación que llevamos, él y yo, que le pedí que estuviera, no estuvo. Pero también no se lo pediste con las palabras correctas, ¿entiendes? Correcta, tú le dices, flaco, estoy fundido, sí. Necesito que vengas para acá, mi hermano. Me voy a dar un sogazo. Eso nada más. Tú sabes lo que es pedirme palabras rebuscadas, que si esto, y yo esa hora ahí con dolor de cabeza leyendo. ¿Qué me quiere decir a mí? Entonces yo no quería verlo en ese tiempo, ¿eh? Entonces yo voy a elegir al Moreno Ceres, no quiero. ¿Cuánto duró la ruptura esta, entre comillas? 3 días. No, esa sí duró. No, esa duró. 3 días. No, 10. Yo tuve que explicarle Eduardo, lo que pasaba. Tú tuviste que explicarle al flaco lo que estaba pasando. Señores, en su idioma. Tú eras como pausa, el traductor. Pausa. Aquí en el estudio tenemos a Moreno, uno de los muchachos que están en podcast de Miguelín. Y es por eso la voz ultratumba que ustedes sienten por atrás. Sí, pero estamos traduciendo aquí. Que por el micrófono no se recoge nada. Sí. Entonces, tú fuiste el que le explicaste, tú fuiste el traductor del flaco y le explicaste. Flaco, lo que está pasando es esto que no entendiste. Entonces, ahí el flaco, ¿qué hizo? Fue. A ver. No fue. No, él porque nunca fue. Yo que él me llamara, compadre. Si tú te sientes, es como. Pero que si tu amigo se siente mal y te acabas de enterar, coño, ¿eh? Porque mira, hasta donde tú no sabes, hasta donde no entendiste el mensaje, está bien, porque tú no sabes lo que está pasando y tú dices que tenía que haber llamado igual y preguntar, sí. ¿No? Pero ya después que alguien te explica, oye, que Miguelín está fundido, ahí que ya peor, tú tienes que ir para allá. Voy para ti ahora. No, déjame hablar a mí. No. Pues me gusta esto que está en terapia. Ya está hablando. Mírame. Estamos en terapia. Sí, no en terapia. Coño, si ya te mandaron una gente que habla tu idioma y te está diciendo... Que habla tu idioma. Tu idioma está diciendo que yo estoy jodido. Tú tienes que soltar lo que estés haciendo. Eso es verdad, flaco. Ir a mi casa. Nunca fue. ¿Cuándo el flaco y yo volvimos, hablamos del tema? ¿Sabes cuándo le hablamos del tema? Cuando pasaron como 10 o 15 días... Algo me autodefensa. Permiso. Ahora. No, tú puedes defenderte ahora. Dale. Oye. Cuando pasaron 10 o 15 días, él se riega de una manera abismal. Ajá. Entonces yo tengo que... Ayudarlo. Entonces yo lo cité para un parque como 2 evitas. En el parque de la esquina de la casa. Nos sentamos.
y empezamos a conversar. Y ahí le expliqué, mira, pasó esto, te hiciste loco, igual, no entendiste y todo esto, ¿ves? Y estás mal porque estás en esto, estás aquí, tú sabes. Es como la canción de Charlie O'Hiron, todo es mentira. Sí. No voy a hablar. No, no, mentira. Cuando el moreno me dice eso, yo conozco esa pieza. Ah, porque el lema de él es, ya se le va a pasar. Eso se le pasa, es un ataque. Espérame. Eso se le pasa. Ya yo lo conozco. Ya yo conozco esa pieza. Y yo le mando un mensaje así, me mando un ok. Un ok, no le importa. Óyeme, tú le mandas una cosa así. No, estoy dolido. Está medio tóxico. Sí. No, pues está desobando, me gusta. No, está bien, es una terapia. Es una terapia. Sí, pero coño, déjeme a mí hablar. Es verdad, es verdad. Voy para ti, me sale mi autodefensa. Si yo iba para allá, cuando el moreno me decía eso, él me iba a tratar igual Fula. O sea, Fula en el sentido como él se pone con ironía, y dije, no. ¿Sabes? Yo lo voy a dejar a él para cuando él me... Yo tengo que adaptarme. Claro. A veces tengo que procesar todo eso. Claro. Como yo lo voy a dejar a él cuando él me va a llamar a mí para hablar. Yo sé que yo y él vamos a hablar. Tú sabes, y al final vamos a seguir grabando, pero yo y él vamos a hablar. Grabamos sin hablarnos, sin vernos, sin mirarnos. Qué feo es eso. Eso es lo más incómodo del mundo. Sí, es feo. Y cuando fuimos a hablar, entonces ya cuando él llega, como llega al tope, ya entonces él te habla bien. No te habla con ironía. Okay. Y entonces ya tú lo entiendes. Porque a ti no te gusta cuando te trata con ironía. Claro que no, porque si yo soy tu amigo, serio, soy tu hermano. Yo me acuerdo que él llega a la casa. Hay que hablar claro. Mira, claro. Había que seguir trabajando. Eso es una otra cosa lógica. Él llegaba a la casa, se sentaba en el sofá, yo llegaba, me sentaba así, él estaba aquí, y yo decía, mira, ahora tú vas a coger el vestido, y lo que tienes que decir es esto, porque tienes que dar a entender esto, pero sin mirarnos. Ok. Y así grabamos. Qué feo. Grababa, yo me trancaba y me fui, Jesse. Y ese iba, entonces lo veía, yo me veía en la cama del primillo y él haciendo directa con la cara de ¡Eco! ¡En flaco! Una pregunta, ¿tú mirabas sus directas por una cuenta falsa o mirabas por yo tu entro, cuenta? Yo cuando yo entraba. Él no se mete de la locura, Miguelín. Yo entraba por la orla, por la bobería. Claro, una cuenta falsa. Una cuenta que puede pensar que es otra gente. Yo super entraba súper tóxico, veía la historia. Entonces, no, entonces yo subí historia así, a ver si la ve. Ajá. Y entonces le decía, mira cómo la ve. Y no reacciona. ¿Dónde me está viendo? Está yendo una gente que habla su lenguaje. Que oye, el loco está allá, que se va a dar un sobazo, que está mal. No fue. Ya, yo lo dejé chico. Ya tuve que pasar 15 días que me dieran quejas de él. Y yo decía, madre mía, niño, podemos vernos mañana a las 10 de la mañana en el parque aquí en la casa. Sí, nos sentamos ahí. Esa llamada es con ironía. Esa fue con ironía también. Hasta que nos sentamos. Fue irónico en la llamada. Yo no sé lo que significa ironía, pero sé que la gente... La gente lo utiliza mucho. ¿Tú crees que tú le puedes mandar un mensaje en serio a ese hombre? ¿No puedes? Pero serio, te lo juro por mi mamá que no sé qué significa. ¿Para qué dice que te va con ironía muy bien? Lleva media hora. ¡Hablando! Un debate irónico. A mí, esto es un irónico, como que me habla con ironía. No sé qué cojones significa ironía, pero es una palabra que suena... Que suena algo que este me hace. Una crisis. Wow, señores, nada. Pero ya todo se arregló. Esto, pero. Esto le caemos agarrado. ¿Eh? Le caes tú. A él le cae la regla. Yo me estrubo, yo así. No le hago nada. Nada le hago yo. Yo lo que. No le digo cosas. Porque yo sé que si yo le digo esa cosa, él me va a regañar. Y me entero después de todo. Cosas que son boberías. Por ejemplo, ¿cuál es una bobería que has escondido últimamente? Que cada 10 minutos ve que le pasa Pluto por al lado ahí, ve un elefante o ve un camello. Ah, ya, un pepazo más dado. Ay, mentira, compadre. Coño, mierda, vine eso aquí de cero. Mentira, compadre. ¿Qué ocurre? El otro día la perra se comió una cosa y la perra andando tumbo por toda la casa. Bueno, vi mi historia tuya. Mentira, dame, quítame esto. Mierda, voy a hacer. No, pero esto es de trasnochado. ¿Qué clase de pepazo? Andaba la perra haciendo sonido de elefante por ahí. Mentira, pero si yo vi el otro día un video tuyo, creo que el video es de ayer, que lo subiste al Instagram de ustedes, que sales hablando de una de las gomitas de nena. Sí. Y sale diciendo, oye, la gomita de nena esta, le pasé la lengua a la malla, tenía estaba sí, en cabello. Se la comió. No, me la comí. ¿Y cómo te fue con la gomita? Mira, me tenía gomita en la boca todavía, estaba encabellado. Oye, tienen que echarte eso. Sí. A mí no me hace falta, pero tú sabes, eso es por momentos rápidos. Bueno, tú ya te pasó un gatillazo. ¿A quién? ¡Tú! ¡Cuenta, cuenta! ¡Cuenta! ¿Vas a contarlo? ¿Empezó a contarlo de la gorda? ¡No! ¡Ah! ¡Ahí sacado trapo sucio! ¡Trapero! Cuenta, cuenta el gatillazo. ¿Qué pasó con el gatillazo? Mentira, compadre. Tuve un laxo, pero no... No se me fue completo. ¿Sabes lo que significa la palabra lazo, no?
O sea, déjame utilizar mi vocabulario y ustedes. Y después tú pones las palabras, sí, donde. Se me fue. No se me fue completa, fue medio un huevo. Medio un huevo. Medio un huevo. Conversé con ella rápido y le dije, para arriba. De nuevo. Pero las pastillas esas por un momento rápido. Niño, ajá, te estoy hablando. Bueno, porque tú estás en el carro, ¿eh? Y tú no quieres llegar al cabo y aquello no levanta, ese es el momento mismo. La gomita. La gomita. Personas, las personas que están escuchando, si quieres saber dónde conseguir estas gomitas, en la tienda de nena.com. Visiten la tienda de nena.com. Ahí pueden encontrar estas gomitas. Ahora sacó como unos juguitos. Por ahí anda. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen ustedes por ahí? Vi que había una botella por ahí, no se lo habían llevado. Ahí está. Ok. ¿Jugo también? Mira esta talla, mira esta talla. Tira para acá. Para temprano. Son unos shots. Okay. Estos son como unos shots. Te tomas uno al día. Lo tengo, lo tengo. Esto te lo zumbas. Tienes todos los productos. Antes de dar mandanga. Rágata, dice que te pone a usar. Todo dicen que por la mañana. Por, sí, la mañana. Como ayunan, sí, ayunan o algo así. Sí, una cosa es esa. Esto todo lo consiguen en la tienda de nena.com. Visiten ahí para que lo encuentren y vas a tener una experiencia religiosa con tu significado. De... También me quito presentado por Delicatessen Maillanis. Oye, si quieres probar unos dulces europeos, unos dulces que están a otro nivel, esto no es un bakery y eso como los que hay por ahí de pastel de coco y pastel de guayaba. Delicatessen Maillanis, una dulcería europea con recetas europeas. Unos dulces que están a otro nivel. Tienen los Charlotte Cake, que son rellenos de coco, rellenos de Nutella, rellenos de dulce de leche. Ahora mismo me bajo 3 o 4 cake de eso yo solo. Delicatessen Maillanis tiene 2 localidades. Una está en la 128 y la 40 en el Southwest. Y la otra está en el International Mall. Así que si quieres mandarle dulces, unos dulces especiales, una cosa bonita a esa persona, sea amigo, amiga, amante, querida, lo que sea, Delicatessen Maillanis. Señores, también trae usted para nuestra amiga Eli Wellness. Si quieres perder peso, verte bonito, mira, meterte botox como hace Miguelín, cualquier tipo de tratamiento que quieras hacer, Eli Wellness te lo ofrece. También te ofrece suelos, vitaminas, tratamiento para las verrugas, acné, cicatrices, te remueven los pelitos con láser, sueros y hacen reconstrucciones vaginales en Eli Wellness. ¿Cómo es él? Si mira la mamá tuya, que está una barreta, Marcela, veo pensando. Y puedes traerle y llevarla a Eli Wellness. Está en el 7950 West Flagler. Entonces cuéntame, ¿le sabías algo tú? ¿Te sabías algo a ti? No, yo sí. Yo sí tengo tela por lo contar. No empieces. Nada, tú fuiste que lo violaste. No, pero se pasa a cualquiera. Aquí no tiene un gatillazo. Bueno, me puede dar a mí. No. Pero los gatillazos es verdad que son cosas que le pasan a cualquiera. No, pero eso es la primera vez que me pasa. Pero espérate, a ti te pasó el gatillazo, o sea, con tu jeva. Y ya habías estado con ella, o era la primera vez que ibas a estar con ella. Los otros días. Sí, fue los otros días, pero fue yo andaba medio curda. Ah, andaba medio curda. Esos que andaban cosas por ahí. No, estoy tranquilo. No, si en otro tiempo si te hubiera dicho dos o tres cosas aquí, pero estoy tranquilo. ¿Estás enamorado? Sí, estoy enamorado. ¿Ya te mudaste solo ya? Sí, hace como 7 meses, ¿no? ¿Pero todavía sigues viviendo? ¿El muchacho del coche que explota está contigo? ¿O? No, él se llevó el carro a explotar por otro lado. Se fue por otro lado. Porque sí, vivía contigo la vez que te conocimos hace un tiempo atrás. Vivía conmigo ahí. Sí. Pero ya no está allá con ustedes ya. No, tiene que abrir su camino porque ya las que él estaba metiendo eran a otros niveles. Ah. Eran a un nivel capitalista. ¿Cuál fue la última que te metió antes, dice? La del carro. ¿Qué hizo? Va para la mira esto. No, te voy desde las cadenas. Okay, esto es un amigo que vivía contigo. Es Cochebomba. Oye, Kevin, te queremos mucho, ¿viste? Sí, pero bueno, que tú, que también no puedes de tu parte, papá. Coge, se va por una joyería. Y financia unas cadenas. Ok. Con Snap. Y le dan, mira ese dulce tipo que acabó de llegar, le dan 3,000 y pico de full Snap. Y coge y se mete una pila de bling bling. ¿Cómo si? A esta hora no trabaja ni nada. Ah, sin trabajo. Eso ponlo siempre arriba. Y ahí no puede pagar las cadenas. Claro. Le dijimos, papi, eso lo que hiciste está mal hecho. Eso nosotros no se estamos hace. Armando el estudio. Y lo llamamos, ven para acá, que tú has metido ahí comprando cadenas. ¿Sabes? Ustedes tienen una joyería. Si una joyería, para aquí. Ustedes no, lo pueden ayudar. Hora, yo quiero tener con él. Yo a él, tú sabes, él cuando me planteó lo de las cadenas, porque él sí me lo planteó, le dije, bueno, te vas a echar tus cadenas, tú las quieres, está bien. Si mientras puedas trabajar, las puedo pagar, está bien. ¿Sabes? Pero no es que te vayas a meter tú ahora 3 años a pagar eso. Bueno, le tuve que rifar las cadenas. Al final. ¿Cómo que rifar? Sí, bueno. Y rifársela. ¿Hacer una rifa? Sí. Fíjate tú, tata. Para las cadenas, oye, que la cadena que nunca usó. Cuando se termina la última, ya eran 4. Pensamos que cuando madurado. Se termina la última, se monta en el carro, andaba en el carro mi jeva. Se va para el dealer de la Honda, en Brickell. El dealer, para el dealer, no un dealer de carro uso, sino el no, dealer no, de la Honda. No, no, el niño, no, espérate. Y me llama.
A las 11. Oye, ven a buscarme que ya tengo la escopeta. 2024, le quitaste los nylon. Nuevo de paquete. Cero millas. Dije, ay, mi sin madre. Trabajo. Para allá fuimos para la sin onda. Trabajo. Ay, mi madre. Voy para allá y le digo a esta gente. Íbamos del carro y le digo. Aquí hay gato encerrado. Yo sí lo conozco. Gente, ¿tú crees? Le dije, verás, él no te va a echar la franca ahora. Pero él te va a tirar un slider que tú la vas a batear. Y lo mataste, tú eras. Papi, pasa como una semana. Me dice Miguel, ¿intenderate? Le digo, ¿de qué? El carro es un lease y él no tuvo que dar $500, nada. Tiene que dar 3,000 fulas. Le iban a aplicar buena cosa que no lo aceptaron. Lo que fíjate, si es un tipo con un coche bomba, él le dice al tipo, el dealer, oye, te voy a dar 500 ahora y la semana esta que entra, dame una semana y te doy los 2,500. Niño, ¿quién tuvo que pagar los $2,500? Usted. Yo y Miguel David. ¿Y el carrito se quedó con el carrito? Sí, se lo llevó para San Antonio. Que era para, mejor. Para probar suerte. Porque allá. Si no, tenía que pagar las millas. Ah, las millas que eran que le había metido el carro. Y el carro tenía una semana y tenía casi 4,000 millas. Ah, porque espérate. Él hace V, ¿verdad? ¿Quién? ¿Qué? Sí, el coche bomba. No, pues niño, no. Él lo hizo en un tiempo, pero no le dio. Él hizo un tiempo y decía que no le daba. El único tipo que no le daba era él. Se llevó el carro para San Antonio. Sí, se fue para allá. Manejándolo. Sí. Un ese carro había cansado ya. Un lease. Un lease. Que son 10,000 millas al año. Sí. Sí. Dice él que le dieron 12. Y no existe. Pero ya de aquí a allá se metió toda ya, la ya, mía. Ya, hay que parquearlo ahora. ¿Entiendes? Que yo le dije... Nosotros lo cogimos cuando él llegó, porque yo pasé por eso, ¿sabes? Yo me había comprado un carrito, un Hyundai Sonata 2012. Ajá. El que fundiste cayendo hasta el Corvette. Y lo fundí corriendo con un Corvette. Okay. Pero bueno, el carro parece que estaba jodido. ¿Cómo es que tú fundes un carro corriendo con un Corvette? Hacerlo vivo como 70. Por el Freeway. Y el tipo me va a asegurar al lado. ¡Bum! Le digo, vete loco, chico. Le dice, ¡ra! ¿Sabes? Cuando son carritos, son cuatro cilindros. Cuando tú le metes el pie hasta abajo, la revolución baja. Y cuando sube manda, muchacho, haciendo un traqueteo así. Mira a Miguelito, así le digo. La vida es de pingas. Miguelito. No sabía, Gabriela, que yo estaba en una carrera ilegal. Dice Miguelito, ¿qué pasa a hacer? Le digo, se jodió esta mierda. Soy lento. Así, ya tú le metí el pie y no pasaba de 40 millas, completo hasta abajo. Le dije, oh, se jodió. Lo parqueo, digo, el motor tiene algo. Me dice, no, esos motores después se hizo como para trancarse, no sé qué más. Se lo vendo a otro socio mío. ¿Qué hizo? Se estafan entre ellos. Son, dándole pata son... al carro. Porque le digo, mano, el carro lo voy a vender en 2,000 pesitos. ¿Sabes? Pero tiene un problema del motor que tiene salvación ahora. ¿Sabes? Si le das pata, no, porque lo vas a joder. Él andaba que era abierto. Y ahí me llama. Oye, se jodió esto. Bueno, al final, me tuve que quedar con el carro más jodido todavía. Y chocaba porque lo metí contra la mata. Lo metí contra una mata, formé lo mío. Bueno, lo tuve que vender. Le dije a él, compadre, tienes que comprarte un carrito cash. ¿Sabes? Para que tú puedas trabajar, cuando te es más cómodo, si te puedes sacar una letra mientras la puedas pagar. No, él se metió en letra desde el momento cero. Un Volkswagen primero. Lo chocaron por allá. Y lo chocaron. Lo chocaron y tuvimos que ir para allá. Y bueno, ya, pérdida total, le dieron al Volkswagen, no da negocio arreglarlo. Y ahí se sacó el Honda ese. Y entonces saliste de él y anda por Houston ya. No, sí. se fue por el No, él se fue, tú sabes. Yo lo queremos mucho, chicos. Ese es como Miguelín, ese es mi hermano, aunque sea un coche bomba. Okay. pero lejos. No, entiende, pero coño, son cosas y cosas. Yo le decía, compadre, no puedes hacerlo porque tú sabes. Yo soy más loco que tú y no lo hago. Exacto. Oye, les hago una pregunta. El podcast que tienen ustedes tiene un éxito del carajo, tiene un reguero de números de madre, está muy bien. Estás creciendo, cada mes crece más. ¿Por qué no hacen cosas en vivo? ¿Por qué no se tiran a hacer algo en vivo? Por mí, que me da cosas. Yo te digo una cosa, bro, y nosotros que lo hacemos ya y lo hemos probado. El público lo está mirando, no nos vayan a mentir. Ustedes tienen madera para hacer un show en vivo y lo llenan. Donde quiera que ustedes se metan, no le tengan miedo a eso. Como mismo te dije aquella vez cuando nos vimos en la joyería, que te dije, oye, este podcast tiene madera, métanle caña, trabájenlo así, así, y mira los números que estás teniendo. Obviamente, no es porque los pisos te lo dijeron, ya eso tú lo sabías ya. Te lo digo, bro, de que ustedes pueden hacer shows en vivo y pueden llenar donde quiera que se metan. ¿Cuántos podcasts salen a la semana? Un podcast a la semana. Uno a la semana. Yo los veo a ustedes que sacan una cantidad y digo, mi madre, ¿cómo? Pero Miguelín es, tú sabes, Miguelín es como que es cardíaco por esa parte. Es como que a él le da miedo. Tú sabes, por ejemplo, anunciar el podcast en vivo en cualquier lado. Ajá. Y cuando salga,
que no está yendo. Yo le dije, papi, si hay 15 gente cuando salgamos, claro, le vamos a dar el show a esas 15 gente. Bueno, uh-huh. El otro, ya no va a haber 15, va a haber 45. Uh-huh. Y el otro, cuando tú vienes a ver, van a haber 300 personas viéndote, papi, pero lo que tenemos que hacerlo. Hay que romper. Mira, nosotros el primer podcast que nosotros hicimos, lo hicimos el año pasado, que fue cuando lo hicimos en vivo, todo el mundo nos decía, ¿ustedes pueden llenar un teatro? Nosotros, nada. Estábamos igual que tú, súper conservadores. Y nos tiramos en una salita a 80 gente. En 8 minutos se vendió completo. Las 80 gente. Y me dijo, coño, mira, parece que la gente no quiere ir. Vamos a tirarnos para la sala grande. Y nos tiraba para la sala grande y se vendió también. Y después dijimos, bueno, vamos a hacer teatro. Y mira ahora lo que estamos haciendo. La sierra acabó. Por eso te digo, yo pienso de que ustedes tienen un talento y tienen una oportunidad, bro, de hacerlo. Uh-huh. Y ojo, no mucha gente te lo van a decir, porque lamentablemente en esta industria hay un montón de gente insegura, un montón de gente con miedo, que no quieren que la gente triunfe, le quieren poner el pie arriba. Ustedes tienen un talento del carajo, bro. Y yo te digo que ustedes, donde quiera que se metan, van a ganar. Hacerle que si te pones a pensar, si estábamos en Cuba, en un parque, ¿sabes? Y después de 5 años, mira dónde estamos, porque no podemos llenar, tú sabes, un lugar. ¡Qué para... lindo! No, Flaco, no, no, ¡qué palabra! Lo más justo que ha dicho Eduardo en su vida, ¿oíste? ¿Sabes lo que significa la palabra parque? ¿Entiendes? No, pero es verdad. Papi, sí podemos hacerlo. Laurita se lo dice, el cámara se lo dice, el moreno, todo el mundo sí, se lo dice. Sí, lo puedes hacer, Miguel, lo puedes hacer. Y el público que te está viendo ahora te lo está dando. Claro que sí, también. Compadre. No, y la gente lo pide. Y lo pueden hacer. Claro. Lo pueden hacer. Oye, tenemos la plaquita de YouTube ya. Ese ya, fue mira, el primer logrito de su plaquita. Y un canal que no tiene ni 6 meses, ¿no? No, ajá, como fueron 4 meses y pico. Y 100 mil suscriptores. Yo te digo, ustedes pueden hacerlo. Ustedes pueden meterse en un lugar, bro, y hacer un show. No se compliquen la vida, no piense. Lo más importante que tiene esto es ser original, ustedes lo son, y por eso es que están ganando. Hay un montón de influencers por allá afuera, hay un montón de podcasters que están fallando porque quieren imitar a mucha gente. Todo el mundo sale y copia otra ola, uh-huh. Todo el mundo sale y copia esto, todo el mundo sale y copia lo otro. Ustedes salieron con su estilo, y el estilo de ustedes le está funcionando y están súper pegados. Entonces lo que tienen que hacer es ese mismo estilo, llevarlo a un show en vivo. La gente que te viene a ver en vivo no quiere ver lo que hacen los Pitchy Boys, ni lo que hace fulano, ni lo que hace mengano. Claro. Quieren verlos a ustedes. Y ven la locura esa, interrumpirnos, ver todo ese... Y es que ese es tu público. Exacto, y tienes que ser fiel a tu público y no quererte parecer a nadie. No, exactamente. No, y no, mira, eso es algo que nosotros siempre hicimos y nosotros vamos a hacer lo que nos gusta a nosotros, lo que nosotros sentamos y lo que nuestro público quiere. Hay alguien que pueda hacer tremenda obra, tremendo... Yo no tengo que fijarme en él. Yo tengo que crear lo mío. Tú tienes que crear lo tuyo y no fijarte en los demás. Porque si no, vas a traicionar a tu fan. Tus fans te siguen por algo. Tú tienes que hacer lo mismo que tú haces. Alguien decía a ustedes que es competir con uno mismo. Claro. Claro. Nosotros competimos con nosotros. Se compiten con ustedes. No miran por otro. No, nosotros hicimos Memoria de la Sierra. 32 funciones, 31, no me acuerdo ahora, llenos completos. Coño, pingado. Ahora tenemos que hacer el puesto a dedo. Yo no estoy mirando para más nadie, estoy mirando para la sierra. Estoy diciendo, ahora. Hay que superar esto. Tengo que superar la sierra. Es decir, pero si pierdo, van a decir, coño, la sierra está mejor. Tengo en la sierra los pichos. Es decir, no perdiste. Perdí no conmigo. Perdí conmigo, ¿entiendes? Pero es como coger el oro y la plata. Exactamente. Eso es lo que tienes que tratar de buscar ustedes a la hora de su show en vivo, de sus contenidos, de sus cosas. La competencia, bro, y está demostrado, no existe. Si existiera la competencia, yo no los traigo a ustedes aquí. Porque ustedes también tienen un podcast, ustedes venden patrocinadores, ustedes pueden hacer cosas en vivo que al final del día una persona insegura lo miraría como que, coño, voy a ponerle el pie a los chamacos esto. Sí, no va a darle luz. Para que no suban, para yo seguir siendo el uno. Mentira. Cuando tú vendes publicidad y a ti te compran publicidad, tú estás educando un mercado que va a venir y me va a comprar publicidad a mí. Y si tus fanáticos van a ver tu podcast el jueves y los pichis están el viernes, van a decir, coño, como me identifico con Miguelín, déjame ir a ver a los pichis. Yo y lo al dicho, revés. Yo lo he dicho. Y al revés, los míos. Cuando estén, por ejemplo, ustedes anuncian que van a estar, no sé, la sala Catarsis y el Teatro Trail, que son como, digo, 80 personas. Ustedes van a estar el viernes y los Pitchy Boys van a estar el jueves. Vamos a llenar los 2 días. Porque mi público va a ir a ti y el tuyo me va a ir a claro. A mira. Porque ya creas esa cultura. Cuando tú crees en lo que tú haces y eres, te consideras bueno en lo que tú haces y no tienes esas inseguridades, al contrario, mientras más crezca el mercado, más nos conviene a todos. O sea, mientras más, no, acuérdate que nosotros empezamos esto tocando puertas, este y yo vendiendo publicidad en redes sociales, que eso no existía. ¿Tú sabes lo difícil que era vender una publicidad en redes sociales en el año 2008? No. Era súper difícil porque... Era un shopping y te parqueaban en el shopping y ibas puerta por puerta. Puerta por puerta. Oye, y te encontrabas con dueños de negocios de 60 años que te decían, ¿qué es eso? ¿Por qué canal sale eso? Y el negocio quizá vacío y todo y no... Entonces, porque no entendían. No entendían. Entonces hoy en día ya cualquiera te compra publicidad porque ya hay mucho. Entonces gracias a eso ya el público se educó. Y hoy en día nadie quiere comprar publicidad en la radio y en la televisión y todo el mundo quiere comprar en las redes. Sí. So, si el negocio crece, crecemos todos. Exacto. Si ahora nosotros creamos un circuito de presentaciones en vivo y podcast en vivo, eso nos va a beneficiar a todos. Es cada vez que alguien me llama y me dice, oye, mira que fulano, que el teatro,
Yo quiero que todo el mundo tenga el teatro lleno. Porque ya yo entré en la cultura del teatro. El teatro, sí. So, yo quiero que todo el mundo se adapte a ir a ver el teatro. A mí no me conviene que ahora, por ejemplo, Alexis Valdés, que está en el teatro, tenga el teatro vacío. ¿Por qué? Porque cuando me toca a mí entrar, voy a tener que levantar de cero una gente que ya no está, que ya dejó de ir al teatro. Que dejó la cultura. A mí me conviene que el teatro esté lleno el año entero. Que se quede caliente. Para cuando entremos nosotros, el teatro siga caminando. Así que, y ustedes entrando a juego sería algo genial, brother. Esa es la manera. Yo se lo digo a esta gente, que los pichis cuando llegaron aquí dijeron, es bueno que hayan más podcast porque el tuyo, claro, viene el mío, papá, como ustedes piensan. Uh-huh. De la gente que yo veo y eso, yo no pienso a nadie. Bueno, él dijo, él anunció y todo en una directa que el 31 de marzo, a su cumpleaños, el 31 de marzo, lo iba a hacer. Hay que hacerlo, no lo piensen más, tienes que hacerlo. Y yo sí le caigo arriba todos los días. Tienes que hacerlo, hay que buscar un lugarcito bueno, preparar algo bueno y hacerlo, bro. Y lo vas a reventar, te lo garantizo yo. Hay que crear, mira, cuando tú vas a Puerto Rico, México y todos esos lugares, tú ves que hay una cultura de presentaciones en vivo, sea música, sea teatro, y tú ves que todos los días, en esos lugares, todos los días, a partir del miércoles, martes, miércoles, hay funciones de todos artistas distintos, una obra de teatro, una comedia, una de esto, y todas están llenas. Entonces, porque es una ciudad y es un público que ya está educado para eso, hay una cultura de eso. Entonces, si esa cultura nosotros la pudiésemos traer para acá, es bueno para todos. Es buen negocio, el negocio crece. Mientras más crezca el negocio, más crecemos todos. Yo no quiero ser el único tipo que está en el teatro, eso es una estupidez. El que piensa así es un anormal. Porque si tú eres el único que estás en el teatro, cuando tú no estás en temporada, el teatro muere. Se muere. Y se cae todo. Que venir, yo quiero meterme una temporada, porque, ¿sabes? Yo estoy 3 meses y tengo que coger vacaciones obligado. Porque tú no puedes estar. Y yo quiero que salga yo y entre Miguelín con 3 meses y la reviente. Y después salga Miguelín entre otro y después vuelvo a entrar yo. El teatro está caliente, ¿entiendes? Ya ese público. Y estás educando al público. Y eso es lo que pasa en esos países, que hay esa cultura. Que tú vas y tú dices, coño, aquí hay obra de teatro. Y todo el mundo vive, y todo el mundo come, y todo el mundo gana dinero. Y todo lleno, y todos los días hay presentaciones. O sea, eso es lo que nosotros quisiéramos aquí. Así que no le cojan miedo. Acá no hay que hacerlo. Prepárense y aquí estamos para apoyarlo. Y lo de los el flaco está montado. No, sí. Y aquí estamos para apoyarlo. Cuando lo tengan la hora, viene, le vendemos publicidad. No, y ahora para la obra de ustedes, van para nosotros. Exactamente. A y eso, bro, el día que. Mira. Te lo voy a poner para que lo entiendas más todavía. La noche que nosotros estuvimos en el podcast con ustedes, en el momento que sale el podcast se acabó, nosotros vendimos 147 entradas. 147 entradas, los Pitchy Boys no son ustedes, es decir, a tu público, al público que te va a ver a ti, al público que le gusta tu show, yo le vendí 147 entradas. ¿Cuántas entradas le puedes vender tú? ¿El doble o el triple? Y cuando tengan, lo pueden hacer. Y cuando tengan el show montado, un día cuadramos, vienen y nos los tiran por arriba y nosotros lo vemos y le pasamos la mano y le decimos, mira, coño, eso está bueno. O sea, ni sin meternos en tu show, pero para ver, coño, como espectador, porque eso también ayuda mucho. Nosotros cuando teníamos la obra lo hacíamos primero para la gente, nosotros, ahí tú vas probando los chistes. Y va a ver el impacto en la exacto, gente. Exacto. Y eso es algo que nosotros te podemos ayudar con eso, bro, sin lío. Y cuando lo haga, vamos a estar ahí seguro. Sí. Ay, mi madre, qué nervio ver esta gente ahí. Y que tira un chiste y yo me tengo así, mira. No, chicos, no, tú vas a ver. Mira, cuando estés ahí y tú ves a todos los fanáticos que tú tienes, y cuando tú ves ahí y tú lo vienes, tú dices, coño, se lo tenía que haber hecho hace rato. Y no te preocupes por hacer chistes, porque para el chiste está Robertico, por ejemplo, que se para ahí, se pone los pobolos aquí, hace 3 chistes pinareños y la gente se ríe. Y ese es su nicho. Exacto. No trates de hacer como Robertico porque no está funcional. Tú no haces chistes, tú no eres comediante de pararte. Había una vez un tipo. De monólogo. Fallaste. Inventa tu estilo, lo que tú haces. Exactamente. Tú no tienes que copiar a nadie, tú no tienes que decir, bueno, este hace chiste o voy a hacer chiste. ¿A qué canta? Yo voy a cantar. No. Mira, tú quieres escuchar un chiste bueno. López, tírala ahí para que vean. Mira, esto, a esto lo aplauden en el teatro. O sea, esto. Le hacen standing ovation a la gente. A esto. Ah, sí, sí. Yo fui 2 veces a escucha teatro. Bueno, ustedes. Ok, un momento. Antes que haga el chiste. No, le vas a hacer el chiste que le hacemos a los invitados. No, el siempre. Chiste es tuyo. El de, ¿cuál? Tu chiste incierto. El de Feliciano. Sí, de Feliciano. Ese es el chiste tuyo. Pero antes que lo haga, Machete, la mejor pizza cubana de Miami, ¿dónde está? Bueno, la mejor pizza cubana es García Pizzería, que está localizado ahí en la 3511 East 10 Court. Oiga, me tienen unos batidos increíbles, los espaguetes deliciosos y la pizza cubana, ni para qué decirte. Oye, si no quieres ir al food truck, lo puedes ordenar por Uber Eats y por DoorDash. Búscalos también en Instagram, García Pizzería, 786-491-8691. Marquito, en Tampa.
En Tampa la mejor pizza la tienen nuestros amigos de Blasi's Pizzería. Ahora nosotros vamos el día 8, el día 8 de marzo nosotros vamos a hacer este podcast en Tampa, y el día 9 de marzo nosotros vamos a estar en Memorias de la Sierra, que está completamente soldado en el centro asturiano. Y nosotros cuando vamos para Tampa, ¿qué comemos? Blasi's Pizzería, porque es la pizza que nos encanta, la pizza cubana que está con todos los hierros, unos batidos de mamey. El otro día fuimos a ver el teatro y comimos, pedimos para llevar por todo el camino, comimos, aquello fue lo más grande del mundo. Si tú quieres probar la mejor pizza cubana de Tampa, Blasi's Pizzería, con dos localidades, una en la 4311 y la Westwater Avenue, y la otra está en la 6501 y la Hillsboro. Si vas a estar en Tampa, también te recomiendo Fine Tampa Cigars. Es un centro donde venden los tabacos hechos a mano, te lo enrolan a mano. Tampa tiene una cultura de tabaco muy importante. Uh-huh. Los cubanos desde el tiempo de los mambises, los tabaqueros, estaban exactamente, estaban por Tampa, y ahí en Fine Tampa Cigars tienen toda esa cultura y te la pueden dar y puedes disfrutarlo. También te hacen tu cafecito cubano. Ellos están ubicados en 2501 West Bush Boulevard. El teléfono es el 813-461-3323. Los mejores tabacos de Tampa los tiene Fine Tampa Cigar. También recomendarte que si vas a hacer puertas y ventanas en tu casa, relos las, primo. ¿Estás ahora en eso tuyo? Puse las mías. Ya tú pusiste las tuyas, entonces yo estoy en eso ahora con mis amigos de Relos Glass. Así que si necesitas poner las puertas y las ventanas de impacto de tu casa, recuerda, muchos beneficios. Uno, la seguridad. Las puertas de impacto, esas son muy seguras. También, por supuesto, para los huracanes, la bulla, no entra casi bulla. El aire acondicionado te trabaja mucho mejor. Te enfría más la casa. Ahora, puse las ventanas de impacto en la casa y ahora el aire. Yo normalmente me dormía con el aire en 66, 67. No, la casa enfría. Tuve que subir a 69 porque es un témpano de la casa. No se escapa el aire. Así que, señores, si usted quiere poner las puertas y las ventanas de su casa, las puertas y las ventanas de impacto para toda esta seguridad y para que tenga la casa mucho más segura y mucho más fría, yo les recomiendo a nuestros amigos de Relos Glass, donde nosotros los Peachy Boys la estamos poniendo. El teléfono de Relos Glass, primo, ¿cuál es? El teléfono de Relos Glass es el 786-732-0362, 786-732-0362. También recordarte que si estás haciendo los closets de casa, Closet Dieter es la mejor opción. Nuestra amiga Katy también te está haciendo los closets. ¿Qué estás remodelando completo? Estoy remodelando completo. Tenías que haber tumbado ya. Fui remodelando. Tenías que haber tumbado completo. Al hecho con Heider Investment y de cero para arriba. Lo pensé, porque para todas las remodelaciones que quiera hacer mi mujer, casi que me era mejor construir la casa de nuevo. Sí. Pero para eso tengo muchos amigos y muchos patrocinadores de aquí, verdad, que son los mejores. Katy de Closet Dieter, te hacen los closets de tu casa, los closets de tu sueño. Katy hace los closets, eso que parece que tu casa es, que tú eres un Kardashian. Yo me siento ahora un Kardashian. Yo entro a mi closet, prendo, se prende todo eso de luces para allá. Todo lo que veo son carteras y zapatos de mujer en una esquinita muy chiquita. Ahí tengo dos pullovers, que es todo lo que necesito. Pero si tú quieres tener este closet de tu sueño, Katy de Closet Dieter. Katy lleva con nosotros ya 9 años. No, el closet que me la ha hecho a mi mujer ahora. Al día de mi mujer, porque yo tengo literal un pedacito. Casi no, yo estaba sacando cuenta porque cuando la primera casita que yo compré hace años, como en 2015 cuando nació mi hijo, ella fue la que me hizo los closets. Sí. Y todavía estamos trabajando nosotros con Katy. No, todavía. Es que es buena. Y lo que queda. Y lo que queda. También, oye, veo que están llenos de tatuajes ustedes. Yo veo que ustedes están llenos de pozos también. Nosotros, en dos segundos. Papi, dime, primo, ¿y qué? No, tenemos la gente. No, ¿qué? Primo, no, y tenemos la gente. De, no, tenemos 3, 0, 5, 4. Yo sacando cuenta, bueno, por mínimo, dando. Se lo merecen, papá. Los grandes. Faltan unos cuantos. Si te sobra alguno, tirándolo, andamos precio de caro. Te pregunté de tatuajes porque tenemos a Piajas Inc. Si te quieres hacer el mejor tatuaje de Miami, nuestros amigos de Piajas. Nosotros tenemos tatuajes también, no se nota mucho, pero tenemos. Sí, yo veo que lo pongo en la historia. Tenemos nuestras cositas ahí que nos hemos hecho. Ustedes sí están explotando en tatuajes. Mi amigo Víctor de Piajas Inc. ayer estuvo por acá. Estuvo haciendo un reto con López. Sí, acabó con él. Acabó con López, Víctor. Y nada, si quieres, para rimas y tatuajes, Víctor García. Víctor García, el mejor personaje. Y me quito MG Finish. MG Finish. Mira, si tú estás, quieres hacer la cocina de tu casa, quieres remodelar tu cocina, hacer una cocina nueva, hacer una cocina con todo lo que está ahora en el mercado, con la última tecnología, con todos los materiales esos súper bonitos, europeos, esas cocinas que tú le pasas por al lado a la gaveta y le tiras un beso y la gaveta se abre sola, se cierra sola. Todos esos periquitos lindos que ponen la cocina como la cocina de tu sueño, nuestros amigos de MG Finish, yo estoy remodelando la cocina con ellos, los probé, busqué muchas opciones y de verdad que cuando los vi a ellos, otro nivel. 305-889-9670, son nuestros amigos de MG Finish para la cocina de tus sueños. ¿Estás listo para escuchar el mejor chiste de tu vida? Vamos a ver. Este está bueno. Ok, ¿tú sabes por qué Stevie Wonder se mueve así? Cantando. ¿Y Feliciano se mueve así? No. ¿No? Para no chocar.
Eso ya en un teatro. Eso ya en un teatro. ¿Entiendes? Eso ya en un teatro. Con eso se viene un teatro. Este no entendió porque no sabe ni quién es Steve Wonder. No sé quién es Steve en sí, Alex, Steve Wonder. Se lo ha hecho con Harrison y con chocolate. Es verdad que él no sabe ni quién es Steve Wonder. No sabe quién es Steve Wonder. No sabe quién es Steve Wonder. No. Ni Feliciano. Otro sí. Feliciano tampoco. Es que canta. ¿Tú has escuchado? Feliz Navidad. Feliz Navidad. En algunos reels. En algunos reels. Óyeme, antes de irnos, muchachos, el futuro, ¿qué planes que tengan? Además de hacer show en vivo, planes que tengan. Yo me quiero comprar la casa. Bien. Que este quiere salir conmigo en una casa que se va a comprar de Amazon. Ok. Los shows en vivo. Hay que hacerlo, definitivamente. Ustedes son un motor grande para nosotros hacer. Entonces, ya me da ese ánimo, eso no puedo dejar pasar esa. Tienen que hacerlo. Sí, queremos hacer una película también. Y queremos hacer como una película, pero producida por nosotros mismos. Okay, coño, okay, cool. Okay, eso bueno. Sí, super una bueno. Cosa esa de nosotros, como que hizo Manny García Bugen, que una cosa así que. Sí, muy, un short film. Ajá. Son buenos los short films. Queríamos hacerlo para tenerlo. Está buenísimo, bien, buenísimo. Tremenda idea. Tremendo, buenos proyectos. Y seguir con el podcast, que está súper bien. No, es que el podcast, siento que todavía, quizás ese sea el formato. No, siento que no hemos encontrado, pero siento que lo encontramos. Porque vamos para allá con un. Y hace antes de hablar con. Yo antes de empezar le digo, es esto. Y nada de lo que le dije. Es una terapia. No, nada de lo que le dije hacemos. Sí. Sale otra cosa. Eso es lo original. Y nos interrumpimos. Se nos olvidan los sponsors. No, eso nunca. No. Eso nunca. Eso nunca. Tengo que correr yo al otro día. Pero eso fue en el tren. La que nena nos pone caliente. Sí. Y nos saca de la rutina. Ahí los temas dan un poco. Sí. Y entonces. Que te va toda la sangre para ahí. Toda. Y hacer. Coño, casi me babeo tú. Ok. Estornude esta hora, me ha dado Miki. Es que ya es media hora metiéndote el baby ese, no tienes aquí. Tienes el estudio con una neblina así arriba. Sí, podés tener los pulmones eso. No, si es el cigarro, hacerle toda agüita. Aprovechalo, Miguel. Agüita. Te quedan 5 años. No, lo que nada. Oye, se me están poniendo la moto arriba, te iba desde ayer en lo mismo. No, que va a ser un reel. No, es retiro, es retiro. No, si quiere comprar una moto. No te la compres, a mí no te compre moto. No, porque es lo que le digo a él, compadre. Yo siempre quise tener una moto de esa. Pero no te la compres en Miami. No pude. No, espérate. No pude. Yo quiero comprármela para tenerla, para ir para tu casa por abajo, para ir a casa del Moreno que está a 4 cuando minutos. Vaya, que mira, papi. Calle, salida, mira, no. Cuando tú te montes en la moto esa y te vuelvo a pasar el corbete por al lado, ¿qué tú vas a hacer? No, se lo tienes que buscar conmigo. ¿Viste? Por eso le dije ahí a ella, le dije, cuando tú te compres la moto. Tú te compras la moto, yo ese día voy a hacer el reel con yo te extrañaré. Mira, Cere, mire, no. Oye, lo puse a escoger, ¿quieres de foto de la moto? Lo mezclo fotico con Yurka. Bien, ahí Maciel. ¿De qué color era el copete que te fundió el carro? Blanco. ¿Blanco, eh? Sí. Yo no habrá sido un neutral. Puede ser. Los que con más presencia han llegado al podcast nosotros. No, muchachos, no me acuerdo a quién yo le estaba haciendo un cuento a él. Le dije, Cere, tú sabes que como hablándole, tú sabes, yo de Miguelín y no sé qué más decir. La serie, eso es bajo los efectos ellos, del cansancio. No, sí, chico, compadre, fula de tipo. Diciéndole, compadre, mira con una presencia, porque a mí me encantan los S8, eso. A mí me privan los carros, el sonido, las motos, todo lo que tenga que ver que tenga un motor. Literal. Yo me erizo. Paso un motor. Ay, me erizo. Como lo de Canel. Mira, yo me erizo. Mira, yo me erizo. Es así, mira. No, yo me erizo, oíste, yo me erizo. A mí eso me... Y la adrenalina me encanta. Ya. Okay. Por eso te hago el reír con yo te extrañaré al momento. Sí, no te compres la moto, bro. Estás joder. No te compres la moto. No te la compro. ¿Para qué te voy a decir que no me hago comprar? Sería un mentiroso. Se la va a comprar. Ya se le metió la moto. Por eso los planes yo no los veo tan lejos. Yo los veo planecito aquí. Mira, papi. ¿Cuándo que tú quieras hacer el show en vivo? ¿El 3 de marzo? Apúrate, papi. No, hacer papa, niño. Es que nadie, y es lo que dije ayer. Ayer no famo porque nadie que le diga eso se lo celebra. Pero ven acá, y si tú le vas a decir a nadie que no es una cosa, le vas a decir que se tiene que morir. Porque cuando tú compras una moto, compras. Es como que cuando tú me dijiste, no, me voy a poner la peluca, te digo, no te hagas eso, que te vas a morir. La peluca va a hacer ruido, ni corre peligro. Tú que lleva 10 años con eso puesto. Y pero el pegamento te puede dar un de esos, se te muere el cerebro. Se te derrite a veces cuando sudo por aquí. Que nunca caigas en cama, papá, que lo que te va a hacer es el. Bueno, señores, después de este intercambio de amor y esas cosas, creo que es hora de llegar al final del podcast del día de hoy. Dar las gracias por haber venido. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes por invitarnos. Esperamos fecha de show. Sí. Y vamos a promover el show. 31 de marzo, cumpleaños de Miguelín. Que ya acabe, que ya acabe. Espérate, a ver si es una buena fecha. Sábado es un buen día. Sábado es muy buen día para hacer show. Creo que es sábado. Sí, si van a ser el primero. 31 de marzo.
Si van a ser el primero, hagan un sábado. Es buena fecha los sábados. Ya sé, pues para hacerlo. Así que nada. Gente, nosotros queremos primera fila, mucho. ¿Eh? Claro. Sí, no, sí. No, te voy a dar las tickets que me dieron a mí la primera vez. Niño, que los pinches lo que te quisieron decir es que los sábados se llena solo. No tiene que eso. Sí, pero los tickets que le voy a dar son los de allá. No, seas cabrón, que yo te he dado buenos tickets a ti. Después venga, y para esta segunda obra no va no, a dar. La única persona que yo le di más de dos tickets fue a ti. El problema es que tú, mira, fuiste al primer show. Me pidió seis, y pidió seis tickets. Y un show que estaba soldado. Sí. Pero ahora para el segundo me van a dar. Quiero ir al estreno. Sí. Mira, los tickets estaban. Y adelante, que ustedes me vean. Escúchame, los tickets que te di estaban a 90 cañas y te di seis. Son 6 por 9. Saca la cuenta. No, la tabla de 9 nunca me la supe. 6 por 9, 63. No, entonces ahora empezar 6 por 5. No te pases. 6 por 30, no, madre mía. 500, so, como 540 por ahí. No sé, yo tampoco me sé la tabla de 9. No, pero te digo, en serio, lo van a hacer y le va a ir muy bien, de verdad. O sea, ya el compromiso está hecho, el público no, empieza. Ya. Gente, empiecen a escribirle a su cuenta de Instagram. Oye, ¿cuándo es el show en vivo? ¿Cuándo es el show en vivo? ¿Cuándo es el show en vivo? O sea, la dije el 31, ya tiene que hacer. Quémelo para que lo hagan, quémelo para que lo hagan. Gente, gracias por venir. Gracias a ustedes, siempre que nos llamen, vamos a estar aquí temprano. Ahí está, gracias, verdad, y mucha suerte y muchas cosas buenas en su futuro, que tienen un futuro brillante. Si no se compra la moto. Si no te compras la moto. Sí. No, Cere, te está poniendo la mala, meño, que chula. Yo te extrañaré. Gente, a ustedes los queremos mucho. Nos vemos mañana. Mañana viene Sahari. No pudo venir hoy porque estaba haciendo unas cositas. Mañana viene Sahari, así que la vamos a pasar espectacular. Los queremos mucho. Somos los Pichis. Bye.